Good morning to you all. Um, on behalf of the Inter American Commission on Human Rights, I wish to warmly welcome you to this hearing, which will consider issues relating to private property rights and judicial guarantees in Venezuela. Uh, we welcome the requesting parties, the petitioners, the Civil Association for the Rule of Law. Uh, we also welcome the distinguished representatives of the state of Venezuela. Um, the petitioners will have 20 minutes to present and the state 20 minutes to respond. Can I kindly invite you to begin? Buenos dias. Buenos dias, comisionado, eh, representante del estado de Venezuela. Eh, quiero dar las gracias por, por esta oportunidad que nos dan de. De explicar sobre eh, la situación en Venezuela relacionada con, con los derechos de propiedad y sus garantías judiciales. Yo soy Antonio Canova, director general de la Organización Civil Un Estado de Derecho. A mi lado está Rosa Rodríguez, directora de la misma organización. Voy a iniciar yo con la intervención y luego voy a cederle la palabra a Rosa para que haga las peticiones. Eh, el, objeto, el objeto de esta, de esta audiencia es explicar que el Estado venezolano, mediante leyes, mediante acciones del Gobierno, con anuencia o total indiferencia del Poder Judicial, ha adoptado en la última década miles de medidas contrarias a los derechos de propiedad privada y a sus garantías judiciales, contraviniendo de esta forma lo previsto en el artículo 8.1, 21.1, 21.2 y 25.1 de la Convención. Para facilitar la exposición, hemos dividido en tres grandes grupos estas violaciones ocurridas en los últimos años. La primera son expropiaciones o medidas similares a las expropiaciones basadas en interés general. La segunda son rescates de tierras, de tierras agrarias. Y la tercera la podemos calificar como confiscaciones. En cuanto al primer grupo de violaciones, eh, debemos decir que eh, algunas son expropiaciones, probablemente tal. Eh, en, su marga, en, en su inicio, en los años 2004 y 2005, el Estado inició este proceso violando abiertamente la Constitución y las leyes venezolanas sobre esta materia. Y a partir de entonces se han dictado una serie de leyes especiales que han dado cobijo, que han justificado, que han intentado legalizar esa situación de violación. Son leyes deliberadamente dictadas con este fin. En definitiva, son leyes que permiten que se dicten medidas contra la, la propiedad privada sin causa de utilidad pública o interés social, sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución venezolana sobre, eh, para que procedan estas apropiaciones, que se basa en que existe una sentencia judicial previa y además sin el pago oportuno de indemnización a las personas afectadas. Vale señalar, por otro lado, que no han sido casos eh, puntuales ni dirigidos a algún sector de la población. Eh, entre el año 2005 y 2012 se han registrado, según diferentes fuertes, eh, fuentes, entre 1.600 y 2.150 medidas de este tipo de expropiaciones, ellas sin las garantías judiciales y sin pago de indemnizaciones. También para el año 2012, 1.168 empresas habían sido intervenidas de manera indefinida, sin pago de indemnizaciones, sin garantías judiciales. En el segundo grupo de violaciones que hemos eh, que queremos traer acá son los rescates de tierras, rescates de tierras agrarias. Eh, estas medidas las ha adoptado el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Tierra. Primero, y aquí también, sin una legislación que lo avalara, y luego desde el año 2010, con una ley, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que viene a justificar específicamente estas acciones del gobierno. En definitiva, son acciones en donde se le desconoce a los propietarios, a las personas, de su propiedad sobre tierras agrarias, sin, por un lado, reconocer los títulos de propiedad registrados de esas personas, y segundo, sin que se haya iniciado un juicio civil de reivindicación, en definitiva, son medidas que adopta el propio Poder Ejecutivo en sede administrativa. La forma como se han implementado estas, estas acciones eh, consiste básicamente en la exigencia que ha hecho el Estado de que la titularidad de las tierras agrarias deba ser probada solo llevando frente a él todos los títulos registrados desde la colonia española o desde el desprendimiento de esas tierras por la nación venezolana. Si las personas no logran traer frente al Estado en ocho días su título de propiedad y además todos los títulos perfectos desde la colonia o desde que el Estado se desprendió de esas tierras, el Estado entonces asume que él es el propietario de esas tierras desconoce en definitiva los derechos de propiedad, por lo que frente a la inexistencia de esa, de esa información, frente a la inexistencia de registros en la época colonial, frente a la inexistencia de registros en las primeras décadas después de la independencia venezolana, se puede decir que con esta condición imposible de cumplir, en Venezuela nadie es propietario de tierras agrarias, nadie es propietario de tierras, todos son ocupantes. De hecho, basándose en eso, el Estado no solamente desconoce la titularidad de las tierras, sino que además eh, asume que las personas son ocupantes ilegales y por lo tanto tampoco los indemniza por las bienhechurías, por las construcciones, por el trabajo que se ha hecho de esas tierras. Eh, debo decir que no es algo, eh, eh, además, selectivo, además, sino que es una política extendida, según datos oficiales. Para el año 2010 se habían rescatado más de 3 millones y medio de hectáreas por esta vía en los 23 estados de la, de la, del, del territorio de Venezuela. Son más de 3 mil personas, de tres mil fondos, de tres eh, mil propietarios que fueron desconocidos en su condición de propietarios. El tercer grupo que hemos calificado como confiscaciones, eh, con todo y que las confiscaciones suponen una pena accesoria a personas condenadas definitivamente penalmente por la comisión de ciertos delitos y, según la Constitución venezolana, por delitos de eh, drogas y eh, corrupción. A pesar de eso, en Venezuela se han dictado dos leyes especiales que han establecido estas medidas de confiscación sin que haya una condena penal firme contra las personas afectadas y además sin que se trate de la comisión de estos delitos específicamente previstos de drogas y corrupción. Estas leyes especiales se han dictado en materia bancaria, de instituciones financieras y en materia de la construcción de viviendas, de empresas de la construcción de viviendas. Se ha aplicado eh, de una manera eh, eh, verdaderamente eh, amplia, extensa. A través de medidas cautelares penales, medidas cautelares de aseguramiento, se han tomado cerca de 20 instituciones bancarias con todas las empresas relacionadas, varias empresas de seguro, más de 30 casas de bolsas, sociedades de corretaje. Por el otro lado, los bienes, incluso los bienes personales, todos, de los accionistas de esas empresas, fueron también estatizados, fueron también confiscados por el Gobierno Nacional. Y en materia de, de, de empresas dedicadas a la construcción de viviendas, en el año 2009 y 2010, 15 empresas fueron tomadas también con medidas cautelares penales, no solamente eh, eh, la propiedad de las empresas, sino de las maquinarias, de los proyectos en curso, de todos sus equipos. Y todo eso, decía, sin que haya ningún tipo de indemnización, fueron confiscaciones hechas a través de medidas cautelares. Lo cierto es que se trata de una eh, política de Estado. Eh, es una política eh, sistemática, extendida, generalizada. Eh, afecta a eh, todo, toda persona, toda la población venezolana. Se han dictado más de 10 leyes especiales en los últimos ocho años para justificar y legitimar este tipo de acciones. Se permiten. Esas leyes permiten cosas como que se puedan expropiar empresas por problemas que no tienen que ver con utilidad pública e interés social, como que haya algún problema laboral en la empresa o algún problema con el medio ambiente, que se pueda incluso expropiar empresas porque cometan algo que llaman ilícitos administrativos económicos. Una tienda que remarca un precio puede ser expropiada, de hecho, ha ocurrido en estos años. Esas leyes además vienen a permitir que el Estado tome posesión inmediata de las de las de las personas, de los bienes de las personas afectadas, sin necesidad de que haya un juicio previo, sin necesidad de que haya indemnizaciones, no son, por lo tanto, expropiaciones. En cuanto a la valoración de los bienes, esas leyes han dicho, han establecido que el precio a tomar en cuenta, por ejemplo, sea el precio de la última venta que está registrada de ese inmueble o de ese bien o ha establecido que si es una empresa en marcha, no se vea que si es una empresa la que está, va a ser objeto de la expropiación, no se tome como una empresa en marcha, que se valore según el precio de libros. En definitiva, nunca se da, con estas leyes que se han dictado, un precio justo de estas medidas que, va a, que lleva adelante el Estado venezolano. Y, como había dicho, eh, toda la población venezolana se ve afectada por este tipo de acciones, toda persona. Eh, venezolanos extranjeros, grandes, pequeños, medianos, empresarios, emprendedores, en definitiva, eh, toda, toda persona en el territorio nacional ha estado expuesto, sometido a estas acciones, son miles de afectados. Eh, por el otro lado, eh, queremos llamar la atención a que no solamente es el derecho de propiedad, sino que el futuro de las víctimas se ve inmediatamente truncado por este tipo de medidas, el gobierno deja prácticamente eh, en, en la miseria a muchas de estas, estas personas, se violan así otros derechos fundamentales establecidos en la convención eh, eh, para ellos, se le trunca el proyecto de vida para el cual tanto eh, esas personas eh, han trabajado y se han esforzado. Y además de eso, ocurren todas estas medidas generalizadas, insisto, miles de medidas, miles de víctimas, ocurre según un patrón que hace que sea todavía más, más, más dañina y perjudicial la implementación. Eh, por un lado, el gobierno venezolano ha hecho uso, el Estado venezolano ha hecho uso para estas tomas desmedidas, desproporcionados de las fuerzas públicas. Normalmente utilizando las fuerzas militares con equipos y tácticas militares se toman por la fuerza estas, estas propiedades de un día para otro, atacando de esa manera a una población claramente desarmada. Este, además de eso, se lleva adelante un patrón en donde previamente, para justificar las medidas, las víctimas son estigmatizadas, son descalificadas, se les llaman de explotadores, esclavistas, eh, especuladores, eh, el gobierno viene de esa forma a justificar este tipo de acciones. Eh, muchas de esas personas eh, sometidas a este, a, a estos ataques han tenido incluso que abandonar el país, perseguidos, frustrados. Eh, se llevan adelante por el otro lado como parte de este, de esta política del estado y el patrón que como se viene aplicando. Se, normalmente se hace uso de eh, grupos civiles manipulados, eh, eh, estimulados desde el propio gobierno, que actúan como fuerzas de avance, de choque contra las víctimas. Estas personas, grupos civiles, no solamente agreden, presionan, sino que también invaden a, 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 a las personas afectadas. Lo hacen además con una total impunidad, con la complacencia de los órganos del Estado. Eh, en definitiva, como decía, a pesar de que son miles de medidas que se han adoptado, personas que las han sufrido, a pesar de que se tratan violaciones masivas de estos derechos fundamentales, no solamente de la propiedad, sino de los derechos relacionados, eh, de que las víctimas han manifestado públicamente, de que han ido a los tribunales, de que han eh, reclamado y exigido el restablecimiento de su derecho, debo decir que ningún tribunal venezolano ha anulado o censurado el actuar del Estado venezolano, del gobierno venezolano, ni ha ordenado de ninguna forma la paralización de alguna de estas medidas o que se restituyan, indemnicen a las víctimas. Ningún tribunal ha dictado una sentencia favorable a alguna de las víctimas, a pesar de lo extendido de esta acción eh, estatal, con lo que se viene a corroborar algo que ya eh, esta comisión ha trabajado. Que es en Venezuela no existen recursos judiciales sencillos, efectivos, para hacerle frente a la violación de los derechos humanos. En este caso, los derechos de propiedad están total y absolutamente desprotegidos en la Venezuela actual. Eh, hemos presentado un informe. En ese informe no solamente hay una explicación mucho más detallada de lo que de la manera como se vienen implementando estas acciones. Sino que además de eso hay un anexo con una relación de víctimas para que se vea cómo esas personas han sufrido el despojo de sus propiedades, cómo se han afectado sus otros derechos relacionados, eh, derechos individuales relacionados, las penurias, el drama por las que esas personas han pasado. Son cientos de testimonios, miles de testimonios. Este, y debemos advertir por último que eh, esta no es una política que ha acabado los. Funcionarios, actos funcionarios del nuevo gobierno venezolano, del actual gobierno, han dicho más bien que estas políticas van a, a continuar, que más bien se van a profundizar, por lo que la población venezolana se mantiene en una situación de indefensión. Eh, justamente por eso cedo la palabra a mi compañera Rosa Rodríguez para que haga unas peticiones formales en nombre de la organización que representamos para los comisionados en esta, en esta ocasión. Muchas gracias. Eh, con base en los que han sido expuestos, queremos solicitar a la Comisión lo siguiente: en primer lugar, que haga seguimiento a los hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos expuestos en este informe y a la delicada situación de los derechos de la propiedad privada y a sus garantías judiciales en Venezuela. En segundo lugar, que requiere información al Estado venezolano y a organizaciones de la sociedad civil académicas y gremiales de Venezuela que estimen pertinentes sobre los hechos y conductas aquí descritos, en especial acerca de los mecanismos legales, administrativos y judiciales empleados para desconocer los derechos a la propiedad privada y a sus garantías judiciales. Tercero, que evalúe, con apoyo en la Convención, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la doctrina contenida en los informes generales y especiales de esta Comisión citados en el informe que consignamos, si los hechos, medidas y actos jurídicos descritos e imputables al Estado venezolano son compatibles con los derechos protegidos por los artículos 21.1, 21.2, 21 8.1 y 25.1, así como con las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Tercero. Que solicite a la Corte Interamericana que emita una opinión consultiva en la que interprete el sentido y alcance de los artículos 8.1 y 21.2 de, 21 de la Convención y, tomando en cuenta las leyes venezolanas que hemos cuestionado, determine las obligaciones específicas que esa norma impone a los Estados parte de la Convención. Quinto, que recomienda al Estado venezolano que cese en la aplicación de las medidas legislativas, administrativas y judiciales violatorias de los, derechos, de, de los derechos a la propiedad privada y a sus garantías judiciales, que se abstenga de adoptar nuevas medidas de cualquier naturaleza contrarias a estos derechos y que proceda a garantizar juicios justos y la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas, adoptando medidas acordes con los artículos 1.1 y 2 de la Convención que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro. Y sexto, que considere la pertinencia de incluir en el capítulo de Venezuela de su próximo informe anual una sección dedicada a describir, describir la delicada situación de los derechos a la propiedad privada y a, sus garantía, su, y a sus garantías judiciales, para así alertar sobre la gravedad de la problemática que afecta a miles de personas en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy extrañado de esta intervención. Yo nunca pensé que un abogado venezolano, administrativista, constitucionalista, llegue y tuviese la osadía de plantear este caso de esta forma aquí en esta comisión. Pero bueno, como todo, aquí valen y se permite. Por eso, bueno, ciudadano, porque usted ha... Ha legado todo lo que en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo permite. Tenemos que señalar que esta Constitución es la más avanzada del mundo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y civiles y políticos. La mejor Constitución del mundo es esta que tenemos aquí. Por eso ustedes, la mayoría de la oposición, además de una Constitución aprobada en Constituyente, se eligieron los Constituyentistas por votación popular. Primero se eligieron los constituyentes, lo, lo, las personas por elección popular, votaron y, y, y eligieron los representantes en esa constituyente. Se debatió por más de seis meses públicamente, porque todas las audiencias del debate en la asamblea, en la constituyente, fueron públicas y se admitieron toda serie de peticiones y alegatos. Lo primero que tendría que haber dicho yo, bueno, ¿y dónde estaba esta asociación que no participó en esa constituyente, no se opuso? Porque todo lo que ha dicho está contemplado aquí, ya se lo voy a leer. Todo, todo, todo. ¿Por qué no ha ido a pedir en el Tribunal Supremo de Justicia la inconstitucionalidad de todo lo que viene a plantear aquí? ¿Cómo se le ocurre? Decir semejante absurdo. Bueno, voy a leerle parte. Um, Minister, sí, sí, me baja. Me, to, que tengo que moderar mi lenguaje. Gracias, gracias, gracias. gracias. The, the sí, sí, here. pero es que hay que decírselo, hay que decírselo. Bueno, lo primero, <coughs> las disposiciones generales en cuanto a derechos, título 3 de la Constitución, título 3. Disposiciones Generales, capítulo 1. Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en el derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad de la protección de los derechos. O sea, todo lo más moderno, la. la, la en materia de derechos humanos están contemplados en esta constitución. Ahora vamos para los derechos económicos que expresamente establece el capítulo séptimo de los derechos económicos. En este capítulo referido a los derechos económicos se establece el derecho que tienen los consumidores a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminado. En consecuencia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias para combatir toda práctica que afecte la libre formación de precios, sea ella originada por, por la morfología del mercado, por los monopolios o por el abuso de posiciones dominantes. El derecho de, pro, de propiedad se garantiza sin ambigüedades, sin obviar las consideraciones de utilidad pública e interés general, en tanto que la acción del Estado considerada como esencial en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar, está sometido al imperio de la ley. Otra que no puedo, no puedo pensar que, no, que lo desconoce aquí el abogado constitu, constitucionalista, porque ha estado incluso presente en las cortes interamericanas, lo llevan como testigos o peritos. Derechos económicos, capítulo séptimo de los derechos económicos, artículo 112. Toda persona puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las leyes que establezcan, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección ambiental y otros de interés social. El Estado promoverá... La iniciativa privada garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. La libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, sin perjuicio, y repito, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Artículo 113. No se permiten monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los, de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas a su existencia. Cualquiera fu fuera de la forma ya que adoptar en realidad. También es contrario a dicho principio el abuso de la posición de dominio, que uno o un particular, un conjunto de ellos o de ellas, una empresa o conjuntos de empresas, adquiera o haya adquirido por un determinado mercado de bienes o de servicios con independencia de la causa determinante de, de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueran necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. En cuanto a, a, a las tierras. Nuestra Constitución establece que la propiedad de la tierra es del Estado en principio y el, la persona tiene que probar que tiene titularidad sobre la tierra y que el latifundio que es la que es el monopolio de las tierras es inconstitucional. Y la persona que posee una tierra tiene que probar su titularidad. Y eso es un proceso administrativo, no como él dice, que llegan militares y toman. No, no, no. Previamente, el Instituto de Tierra solicita a la persona que se dice ser propietario de la tierra que presente su título, que presente sus evaluaciones y tiene un proceso administrativo para probar la propiedad de la tierra. Si no la prueba. Indudablemente se abre el proceso judicial. Y no es cierto que no se le reconoce sus bienhechurías, claro, se le reconoce las bienhechurías que ha edificado sobre el terreno, pero se les paga. Se hace un avalúo, por supuesto, el avalúo no lo hace el propietario, el avalúo lo hace el Estado. Y en función de ese avalúo se les paga. Eso es lo que se ha venido haciendo en todos los casos. Pero todo contemplado en esta constitución, como lo sabe mi colega aquí presente. Porque si no, deberías haber ido y haber acurrido al Tribunal Supremo de Justicia a demandar la ilegalidad de eso. Y hasta ahorita que yo sepa, el Tribunal Supremo de Justicia no ha anulado los artículos de esta constitución. Y por eso es que esta constitución no la quieren y por eso es el golpe de Estado. Y por eso votaron en contra de esta constitución en, la ref en, el, en el referendo. La gente de oposición votó. Y aquí hay una que es peor, que hay, aquí hay una que contempla la nacionalización del petróleo. O sea, la industria petrolera es del Estado venezolano ahora. En, en, totalmente. Y eso es una de las causas por las cuales la oligarquía venezolana, los grandes terratenientes, las empresas privadas, las empresas internacionales, quieren derrocar al gobierno y por supuesto dejar sin efecto esta constitución. Pero esto es lo que ha permitido y sobre todo la nacionalización plena de la industria petrolera. Que los recursos de, los, de estos últimos 14 años se si haya invertido de esos presupuestos y de esos recursos el 62% en inversión social. Lo que llamamos nosotros inversión social, pero los economistas llaman gasto social, que es inversión en la gente, en educación, en salud, en trabajo en ayuda económica para las familias, en las misiones sociales que se han abierto, haber reducido la pobreza que estuvo en la, en la época del Caracazo, que aquí, que aquí hablaron, donde existía casi el 65% de pobreza en Venezuela, siendo Venezuela uno de los primeros productores de petróleo, eso se acabó. La pobreza extrema ahorita está en 7.6 y la pobreza en total está en un 25%. Que en 14 años hemos reducido más de la mitad de la pobreza en Venezuela. Eso es lo que ha permitido. Y por eso estos señores quieren, pero no vengan aquí a esta institución, no. Aquí no es donde tienes que venir. Por lo menos vete a Naciones Unidas. ¿Por qué no has ido a Naciones Unidas? ¿Por qué no has ido al Tribunal Supremo de Justicia? Entonces...

The commission will not allow the hearings to be an opportunity to offer any personal attacks on those who have provided information. And I wanted to emphasize that and to give Commissioner Gonzalez an opportunity to respond. Thank Consagra el derecho a la propiedad privada y en general el sistema interamericano además ha desarrollado toda una jurisprudencia eh, al respecto, eh, que incluso tiene alcance en lo que se refiere a eh, derechos de propiedad comunitario de los pueblos indígenas, etcétera, de manera que efectivamente la, la Comisión y la Corte desde distintos ángulos han analizado este derecho. Y no se trata, claro está, y tal cual está regulado en la Convención, de un derecho de carácter absoluto. La propia Convención señala que se puede subordinar su, su uso y goce al interés social y que, eh, en ciertos casos, por razones de utilidad pública o de interés social, eh, se puede eh, privar de sufrir a una persona mediante el pago de una indemnización justa. Entonces, me parece que eh, un elemento clave aquí, eh, y en el cual le pediría a... Eh, peticionarios y estados se si pudieran profundizar en mayor medida es quién define a nivel interno eh, del estado eh, lo que es el interés público y el bienestar general en cada caso concreto o sea para los efectos de asegurar que la legislación interna eh, sea interpretada de una manera compatible con los estándares internacionales de derechos humanos entonces ¿ quién hace esa definición? es crucial y así también quién es el que qué organismo determina que la indemnización ha sido o no justa. Esto, por supuesto, es sin perjuicio de las atribuciones que tienen los órganos internacionales de derechos humanos para hacer su propia evaluación, pero para información de la comisión yo quisiera eh, preguntar eso. Y también quisiera que profundizaran un poco más eh, ambas partes acerca de la existencia o no de un recurso efectivo en esta materia. Gracias. Thank you. <clears throat> I also, um, as rapporteur on the rights of indigenous people, um, am concerned about this issue, which has come up in so many countries in the hemisphere. And I would like to get more information on the recognition of the collective property rights of indigenous peoples in Venezuela, um, and in particular, peoples who remain in voluntary isolation or in initial contact. It is an issue. We're preparing a report about a thematic report, and so it would be useful to have that information. I have one other question, and that concerns expropriation law and process, and that's whether there's any distinction made in the law or in practice <clears throat> between domestically owned property and foreign owned property. Thank you. Eh, muchas gracias por la información eh, en relación con eh, la afectación de la propiedad privada como consecuencia de la actuación del Estado. En últimas, el debate se torna eminentemente jurídico. Eh, el, eh, los peticionarios. Han planteado unas denuncias de violación a la propiedad privada como consecuencia de tres tipos de actuaciones: expropiaciones irregulares, rescate o recuperación de tierras agrarias por parte del Estado y tercero, eh, confiscaciones. El Estado señala que esas medidas tienen como fundamento la Constitución. Eh, aquí lo fundamental es establecer si en ese tipo de actuaciones eh, primero eh, para que sean legítimas se tienen que basar en una constitución pero también tienen que basarse en, en la ley en virtud del principio de legalidad entonces quisier, lo primero que quisiera preguntar o indagar es si esas leyes que han servido de fundamento a estas actuaciones eh, han sido objeto de revisión por parte eh, del Tribunal Supremo. Si esas leyes se ajustan o no se ajustan a la Constitución. Y lo segundo y lo fundamental es si se siguen eh, eh, los procedimientos propios del debido proceso y si se cumplen las garantías. Y las garantías señaladas en la propia Constitución, por ejemplo, para la expropiación, la Constitución y la Convención Americana establecen unas garantías que solo proceden por razones de, de utilidad pública o interés social, eh, previo a un procedimiento y con una indemnización previa. Entonces, si en general este tipo de actuaciones se respetan, las distintas garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Y en tercer lugar, si realmente existe un recurso judicial efectivo para impugnar estas decisiones cuando los particulares consideran que, se ha afectado su que la afectación de su propiedad ha sido irregular, si existen unos recursos judiciales efectivos gracias. bueno, para dar para respuesta eh, lo más eh, preciso posible a, a las preguntas. Eh, en la constitución venezolana, obviamente, que se permite que el estado pueda intervenir en la economía. de hecho, ese no es el planteamiento que, que estoy haciendo, ni es un planteamiento de tipo político, sino jurídico. Eh, relacionado específicamente con las garantías que están previstas en la Convención Americana, que por lo demás son exactamente las mismas garantías que están previstas en la Constitución Venezolana. Eh, lo que quiero decir con esto es que el gran problema, eh, que es lo que motiva esta denuncia, es que justamente esas medidas del Estado venezolano en los últimos años no se corresponden con las garantías que establece el, 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 la, la Convención. Y la Constitución venezolana sobre la apropiación y las garantías que lo protegen. Por ejemplo, una pregunta: eh, ¿quién define si hay un interés público o una, o una utilidad pública interés social? Bueno, eh, en principio, según la Constitución, debería estar definido en las leyes, debería estar definido en, la, en, en, en las leyes como tal. Lo que ha pasado es que se han dictado una serie de leyes que establecen como utilidad pública interés social cosas que objetivamente no deberían serlo. Por ejemplo, que haya algún problema eh, en alguna empresa que la justifique o que se pueda tratar como un ilícito administrativo económico. Alguna falta muy significante puede ser la excusa para que el Estado entonces eh, haga, es eh, una, propiedad, una una propiedad privada. Y en cuanto a las indemnizaciones, si bien la Constitución dice que eso debe hacerlo una sentencia firme con un proceso de avalúo. Realmente las leyes nuevas que se han dictado establecen que, la, que, la, que la, el monto de la indemnización se determine bajo criterios que son siempre indemnizaciones muy por debajo de lo que podrían o deberían ser en el mejor de los casos. Si esas garantías eh, judiciales como tales, que según la Constitución venezolana se exige una sentencia previa para la expropiación, en Venezuela prácticamente no se han cumplido, porque las nuevas leyes que se han dictado, permiten al Estado tomar posesión de los bienes inmediatamente, sin que haya una sentencia judicial previa. Y en materia de las confiscaciones, bueno, son a través de medidas cautelares, no de sentencias previas, no de sentencias definitivas dict de, 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 dictadas. Y en cuanto a los recates de tierras agrarias, se hace, lo acaba de decir el representante del Estado, a través de procedimientos administrativos donde la prueba que se le exige a las personas para considerarlas eh, propietarios o no, es que traigan hasta los títulos por la cual la colonia española, antes de la independencia venezolana, se desprendió de unas tierras a través de una Merced, a través de alguna eh, eh, institución colonial, y que entonces además se exigen que las personas tengan que traer en vía administrativa en ocho días, tengan que traer. Todos los títulos que fueron registrados sin que falte ninguno hasta el momento en que compró, en que adquirió la propiedad. Es decir, sin garantías judiciales, se ha desconocido la propiedad de las personas sobre las tierras agrarias. Entonces, en definitiva, en el informe que consignamos hay bastante información sobre eh, todas estas, eh, estas preguntas, estas dudas se demuestra que lo que se está cuestionando es justamente el, la falta de las condiciones para que el Estado pueda afectar la propiedad privada como lo ha hecho y queda además claro que se trata de una política extendida no es una cosa puntual de algunas personas son miles decenas de miles los afectados en todo el territorio nacional eh, pienso que, que es una delicada situación que ameritaría eh, una mayor eh, profundización en, en esta en, en este tema y es lo que le pedimos a la comisión. Bueno, lo que nosotros nos extraña es que aquí hay ONG de derechos humanos que desconocen la Convención. Para traer un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que haberse agotado las instancias internas. Usted, doctor, tiene que haber traído e ido a, a las instancias del Alto Tribunal Supremo de Justicia a plantear eso. Y si el Acto Tribunal no le da a usted la razón, venir aquí posteriormente, pero no antes. Usted tiene que agotar las instancias. Judiciales en Venezuela, usted lo sabe, porque ha estado en otros en otro juicios. Ahora, lo que la comisión a veces se salta ese 46.1, sí, pero ok, pero no me permite decirlo a la comisión, pero los peticionarios también se van a saltar el artículo de la convención. Entonces, este, este es un alto tribunal planetario. Aquí se van a decidir todos los conflictos que hay en, en los países. Y la jurisdicción interna y la soberanía de los países donde queda. Ah, que hay abogados que consideran que los países no deben tener soberanía. Ok, pero Venezuela es soberano y hace respetar su soberanía aquí en Naciones Unidas y en todas partes. Y por eso nos creamos problemas. Y por eso yo me disgusto, porque se quiere quebrantar incluso la convención. Internacionales, claro están los tranca, los otras, porque tú sabes que tiene que agotarse los recursos internos en Venezuela y después venir aquí, eso es lo que no entiendo. Gracias. Thank you for the report, for the information, petitioners. Um, Commissioner Felipe González, um, in the previous hearing. Um, offered comments on the position on um, the distinction between hearings and petitions and the question of exhaustion. Um, I won't repeat it again, but I am grateful for your presence and I'm equal, equally grateful for the, the full participation of the state of Venezuela. Um, and we will resume again in uh, 15 minutes. Thank you all.